nos queremos quedar en tu presencia. Nos queremos quedar en tu presencia. Preferimos estar aquí, aquí contigo. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti.
te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Vale más, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Esta vida nada en esta vida se compara a tu persona, amado de mi alma, preferido de mi ser. Amo estar contigo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Por siempre en tu casa, tu morada, para conocerte más, para conocerte más, para disfrutarte más.
jardín en mí. Si yo vendiera lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Tu amor no se compra ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Y tu amor no se compra ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Yo te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Y ser hallado en Él. Oh, ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad colocó el jardín en mí. Si yo vendiera lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Pues tu amor no se compra ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Tu amor no se compra ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Tu amor no se compra ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Y te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Yo te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Y ser hallado en Él.
millares de millares. Y mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. De millares. Nadie como tú, ni en los cielos ni en la tierra, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, en los cielos ni en la tierra, y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Yeshua. Qué maravilloso tiempo de adoración que tuvimos recién y que podamos disfrutarlos desde tu casa, yo desde mi casa, y poder conectarnos con el Señor en este tiempo es increíble. Así que los quiero bendecir. Bienvenidos a este nuevo devocional. Hoy hay una palabra que quema en mi corazón y antes quiero orar antes de darla. La palabra es la revelación de Jesús en los últimos tiempos. Y quiero tener una oración para que en esta charla que vamos a tener se abran tus ojos espirituales, se despierte hambre en tu espíritu, se abran tus oídos y puedas ver a Jesús en medio de toda la dinámica, de toda la tormenta, de todo lo que está pasando hoy, que puedas ver dónde está Jesús, qué está haciendo, qué está diciendo, porque solo los que tengan una revelación de la belleza y la gloria del Señor, aún en medio del caos, son los que van a llegar del otro lado. Por eso, déjame orar por tu vida, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias que estás parando nuestra actividad para que crezca nuestra intimidad. Y cuando crece nuestra intimidad, se abren nuestros ojos a tu belleza, a tu gloria. Padre, que en este tiempo, más que meternos en las redes, nos metamos en intimidad. Subamos al monte y podamos ver tu gloria para todo lo que viene. Bendigo a mis hermanos. Ahora abre sus oídos, abre sus ojos, sensibiliza su espíritu en esta hora para todo lo que vamos a hablar. Manifiéstate en medio de esta charla, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, lo que Dios está inquietando en mi corazón es que en este tiempo Él quiere darte una revelación fresca de Jesucristo. Así como Efesios 1 dice que pidamos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, me doy cuenta que en medio de la tormenta Dios quiere que lo veamos a Él, que tengamos los ojos fijos en Él. No sé si a vos te pasó, a mí me ha pasado en estas semanas, que de repente me encontré con una agenda llena de lives, charlas por Instagram, Zoom, reuniones, y de repente me di cuenta que Dios dijo, paré tu actividad para que crezca tu intimidad, pero te estás metiendo en las redes más que en mi corazón y en la intimidad. Y eso es lo que te quiero aconsejar, líderes de misión, personas, estudiantes de misión, pastores, amigos, que sea un tiempo verdaderamente donde puedas ayunar de todo y puedas meterte en intimidad con Él, porque Él quiere darnos una revelación de su belleza y de su gloria, que es lo que quiero hablarles hoy. La revelación de Jesús en los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, para mí la verdadera escatología no es el estudio de la tormenta, sino es poder ver a Jesús en medio de las dinámicas de los últimos tiempos. Sé que hay mucha gente que se enfoca en las señales, en el anticristo, en la gran tribulación, y eso no es el protagonista de los últimos tiempos. El protagonista del principio y del final, del alfa y del omega y de todas las cosas es Jesucristo. Para mí la verdadera escatología es ver a Jesús
con respecto al anticristo, a la gran tribulación, a los últimos tiempos, a los dolores de parto. Dios no nos llamó a estudiar las tormentas, sino a ver a Jesús en medio de ellas. Podemos ser expertos en las 22 señales de los últimos tiempos, pero si no vemos a Jesús en intimidad y la gloria del Señor manifiesta en esas dinámicas, estaremos débiles para poder atravesar todo lo que viene. Por eso tiene que crecer nuestra revelación de Jesús. A mí me encanta estudiar el libro de Apocalipsis. Y si me pueden acompañar Apocalipsis 1.1, para mí esta es la mejor definición de Apocalipsis. Apocalipsis 1.1 dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios nos da. Apocalipsis no es el libro del anticristo, no es el libro de los juicios, no es el libro de la gran tribulación, es la revelación de Jesucristo. Los primeros 5 capítulos con respecto a su iglesia, con respecto al Padre, con respecto a los planes, después Jesucristo desatando los sellos, Jesucristo liderando las plagas, las trompetas y las copas, Jesucristo dirigiendo proféticamente a su iglesia, Apocalipsis 10 y 11, Jesucristo protegiendo a los santos que están en la tribulación, Apocalipsis 7, 14, Jesucristo trayendo una gran cosecha de almas a través de la predicación del Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6, Jesucristo lidiando con el anticristo, Apocalipsis 13, Jesucristo regresando para reinar en la tierra, Apocalipsis 19, Jesucristo juzgando a Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, juzgando al sistema actual, Jesucristo reinando físicamente sobre la tierra, Apocalipsis 20. O sea, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es la revelación de la tormenta, es la revelación de aquel que calma la tormenta. Por eso no es un libro de miedo, es un libro de amor. Es la historia de amor de un esposo dispuesto a dar todo, a destruir a todos sus enemigos, a correr todo lo que obstaculiza el amor por su iglesia para finalmente casarse y reinar con ella. Y todo eso se describe en Apocalipsis 1.1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios da. Presten atención, la revelación de Jesús es Jesucristo contado por el Padre. ¿Qué es Apocalipsis? Jesucristo contado por el Padre. Entonces, si no tenemos esta revelación en los últimos tiempos de Jesucristo, no podemos atravesar la tormenta. Ni siquiera te estoy hablando de lo que va a pasar al final de la era, lo que hoy está pasando en esta pandemia. Si tus ojos no están deslumbrados por la belleza y la gloria de Jesús, es imposible poder pasar ni esta ni ninguna prueba que venga. Por eso, en Apocalipsis 19:10, si me acompañan, Juan, que está viendo todo esto que es impresionante, el plan de Jesús en los últimos tiempos, la revelación de Jesús en los últimos tiempos, dice, yo me postré para adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de Apocalipsis es revelar a Jesús. O sea, ¿qué está diciendo este versículo clave? La esencia de esta profecía es que se vea cómo va a ser Jesús en todas las dinámicas de los últimos tiempos. Si entendemos lo que ha de venir, pero no nos enfocamos en aquel que ha de venir, ¿sí? Vamos a debilitarnos para todos esos acontecimientos. Dios no nos está llamando a conocer solamente lo que ha de venir, sino al que ha de venir en medio de esas dinámicas. Juan, este discípulo amado, ya conocía a Jesús de Nazaret. Piensen esto, estuvo 3 años con Jesús, se recostaba en su pecho, veía sus milagros, conocía al Jesús de los evangelios, pero el Padre lo lleva a Apocalipsis, a la isla de Patmos, ahí por el año 90 después de Cristo, y le empieza a revelar al Cristo de la gloria. O sea, Juan necesitaba y nos muestra que necesitamos una revelación de la gloria y de la belleza del Señor, no solamente el que era, que es Jesús de Nazaret, que es tremendo. Pero es como que Dios le dice a Juan, no, ya conoces a Jesús de Nazaret, pero tenés que conocer al que es hoy, que está sentado a la diestra del Padre y al que ha de venir. Es vital tener una revelación de Jesucristo para todo lo que viene. Por eso te tengo que preguntar, ¿cuánto anhelas que Jesús sea revelado a tu vida? El apóstol Pablo en Gálatas 1, 11 y 12 dice esto, más os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La autoridad para predicar el evangelio no viene en que te aprendas un discurso
O veas cómo otro lo hace. La habilidad para, la autoridad para predicar el Evangelio se desata en tu revelación de Jesucristo. Y en medio de las tormentas, cuando Dios debilita todo alrededor, es una gran oportunidad para poder descubrir que te sea revelada la persona más hermosa y más maravillosa. Hay una diferencia entre el Evangelio heredado y el Evangelio revelado. El Evangelio heredado es lo que otros nos cuentan de él. Es como lo ve mi denominación, otras personas, pero revelados cuando yo tengo una experiencia personal con Jesús. Y esto me hace enamorarme tanto de él, que en los últimos tiempos no vamos a poder permanecer por lo que otros dicen de Jesús. No vas a permanecer por lo que tu pastor dice, por lo que un ministro dice. Todos ellos te están inspirando a que vos puedas tener una experiencia personal, una revelación personal. Yo quiero profetizar sobre tu vida en el nombre de Jesús, que vas a tener una revelación como la que Juan tuvo en Apocalipsis 1, como la que Pablo tuvo, como la que Pedro tuvo, que el Padre va a sacar todo velo y el Padre te va a hablar de Jesús. Por eso me encanta Apocalipsis 1. Y si querés empezar por algún lugar, empezá por Apocalipsis. Dice la revelación de Jesús que Dios nos da. Me gusta siempre decir esto, los evangelios son Jesús contado desde la óptica de los discípulos, pero Apocalipsis es Jesús contado desde la óptica del Padre. Una cosa es que conozcas a Jesús por lo que los discípulos te cuentan de él, eso es poderosísimo. Pero cuando te metes en Apocalipsis, por eso bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan esa profecía, te metes en la revelación del Padre, de Jesús, que el Padre nos da. Y cuando el Padre te cuenta de Jesús, ahí recibís la fortaleza, el entendimiento, la fe para poder atravesar todo lo que viene. Por eso, sin esa profecía, sin esa revelación de Jesús dada por el Padre, va a ser imposible que la iglesia en los últimos tiempos pueda sostenerse en pie. Por eso Dios la dejó ahí y esto es para cada uno de nosotros. En Efesios 1, 16 y 17, Pablo oraba esto: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre, el Dios de Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero que el Padre les revele a Jesús. De vuelta, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesús que el Padre nos da. Y Pablo dice: yo oro para que el Padre alumbre los ojos de su entendimiento y les dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Jesús. Ahora, tener la revelación correcta de Jesús ha sido la base de la iglesia, te lo voy a mostrar ahora, y va a ser lo que la iglesia necesita para poder atravesar estas dinámicas y todas las que vienen. Tener la revelación correcta de Jesús. Y vamos a leer Mateo 16, desde el verso 13 al 16. Un versículo muy clave, pero quiero charlar unos minutos alrededor de este versículo, estos versículos en Mateo 16. Acá fue la primera vez que Jesús nombra la palabra iglesia. Y si vas a notar algo es esto: la revelación de Jesús es el fundamento de la iglesia. O sea, ver a Jesús sin velos, ver a Jesús tal cual es, la revelación correcta de Jesús es el fundamento de la iglesia, es la autoridad de la iglesia y es el poder de la iglesia desde el principio y en los últimos tiempos. Vamos a verlo en la palabra. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Paréntesis. Jesús les dice: ¿qué revelación tienen de mí? ¿Quién soy? Imagínate que hoy Jesús te pregunta: ¿quién soy para vos? O sea, ¿qué le dirías vos? Jesús te dice: ¿quién dicen que soy? Verso 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora vamos a leer, el Señor va a decir: sobre esta revelación, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús pregunta: ¿quién dicen que soy? Aún hoy la revelación correcta de Jesús es el fundamento de la iglesia. Hoy el Señor le sigue preguntando esto a la iglesia de los últimos tiempos: ¿cuál es la revelación que tenés de mí? ¿Lo que dicen otros
Vos tenés una revelación, se te ha revelado Jesucristo como a Pablo, como a Juan, como a Pedro. Es simplemente lo que dicen otros. ¿Tenés la revelación del Padre, de Jesús que Él nos da? Entonces, dicen esto los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Y estos son los que ven a Jesús o veían a Jesús como un predicador evangelístico. Y Jesús lo era, pero era mucho más que eso. Dice, algunos dicen que sos como Juan, que vos sos un predicador que está predicando arrepentimiento. Otros dicen que eres Elías. Y estos son los que ven a Jesús solo como un hacedor de milagros, de fuego y de profecías y de poder, que calma tormentas, resucita muertos. Pero el Señor dice, los discípulos dicen, algunos te ven como un predicador. Otros ven solo el aspecto de los milagros. Otros dicen que eres como Jeremías. Jeremías era el profeta llorón, era el profeta de la compasión, se lo llama. O sea, son aquellos que solo ven del Evangelio la parte de la ayuda social, de la solidaridad. Y eso es parte del Evangelio, pero eso es una parte, ¿no? Y Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Sí? Algunos dicen que eres como Juan el Bautista, otros como Elías, otros como Jeremías. ¿Y quién dicen que ustedes que soy? Y ahí salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Tú eres 100% Dios, 100% hombre. Eres mucho más que un ministerio, eres mucho más que un aspecto, eres mucho más que un don, eres mucho más que un predicador o que milagros o que compasión. Eres todo eso junto y eres mucho más. Eres hermoso, eres poderoso, eres el Hijo de Dios, eres revestido en gloria, eres el sacerdote, eres el juez, eres el esposo, eres el Rey, eres el principio, eres el fin, eres el alfa, eres el omega, eres el santo, eres el líder de la eternidad, eres el creador, eres el Cristo, eres el ungido, eres único. Y cuando Pedro le hace toda esta confesión, Jesús se queda así, yo me imagino a Jesús como que se impacta y dice, bienaventurado eres Pedro. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Esta revelación completa de quién soy yo solo te la puede haber dado el Padre. O sea, en otras palabras, vos tenés la revelación de Jesucristo que el Padre te da. O sea, vos estás escuchando al Padre. Vos no solamente escuchás lo que hombres, vos no solamente te seguís por lo que un ministerio dice, vos estás recibiendo lo que el Padre te está mostrando de Jesús. Pedro, vos estás en intimidad con el Padre. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y esto a mí me impacta, verso 17, si me quieren seguir. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. No tenés un evangelio heredado por hombres, tenés un evangelio revelado por el Padre. Y en la hora de la prueba, mi hermano, es donde nos damos cuenta si el evangelio que vivimos es lo que un hombre nos dijo o lo que creíamos humanamente o hemos tenido una experiencia con el Padre o si vivimos en intimidad con el Padre. Y eso ya hoy está siendo probado. Pero en los últimos tiempos, si no tenemos la revelación correcta de Jesús, tenemos una iglesia que va a transigir, que se va a debilitar, que va a claudicar. Dios está en esta pandemia elevando la madurez de la iglesia. Dios te está invitando a una charla con Él sobre Jesús. Por eso yo amo Apocalipsis, porque Apocalipsis es una charla con el Padre sobre Jesús. Para gente que quiere madurar, para gente como Pedro, que no se quiere llevar por lo que otros dicen, que quiere tener la revelación de Jesús que el Padre nos da. Entonces Jesús le dice a Simón, vos escuchás al Padre. Después Pablo va a decir, oro para que el Padre les revele sobre Jesús. Y Juan nos va a decir en Apocalipsis que eso es la revelación de Jesús que él nos da. Entonces, verso 18, Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Y te quiero hablar de tres o cuatro cosas que recibimos cuando tenemos la revelación correcta de Jesús. Número uno, una identidad poderosa y sana. Jesús le dice, vos sabés quién soy yo, entonces yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Solo cuando tenemos la revelación correcta de Jesús, Dios puede restaurar nuestra identidad. O sea, en otras palabras, Pedro está en la intimidad, el Padre le muestra quién es Jesús, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, tú eres Pedro. O sea, tu identidad
está en la revelación de quién es Él. Cuando vos tenés revelación que Él es tu padre, podés vivir como hijo. Cuando vos tenés la revelación de que Él es tu esposo, podés vivir tu fe de una manera apasionada, fiel, íntima. Cuando vos tenés revelación que Él es un guerrero, te convertís en un soldado de su ejército. Cuando vos tenés revelación que Él es juez, acordás con sus juicios para la tierra. La revelación que vos tenés de Él es la que desata tu identidad de vuelta. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice a Pedro, tú eres una roca. Me encanta esto. Simón significa el que oye a Dios. Pedro significa roca. ¿Qué está diciendo Jesús? El que oye a Dios es una roca. El que tiene la revelación del Padre es una roca que no va a ser conmovida. Por eso le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo segundo que te da tener la revelación correcta de Jesús es propósito. O sea, solo sobre gente que tiene la revelación correcta de Jesús, fruto de haber estado en intimidad con el Padre, Jesús puede edificar una iglesia poderosa. La iglesia poderosa de los últimos tiempos solo puede ser edificada sobre personas simples como Pedro, que tienen la revelación correcta de quién es Jesús porque han estado en la intimidad con el Padre. A mí me impacta esto, porque Dios primero en los últimos años ha traído una voz sobre toda la tierra llamando a los hijos. Yo he escrito un libro que se llama Hijos de la Intimidad y cientos de predicadores y de hombres y mujeres de Dios han hablado sobre la paternidad de Dios. Dios está llamando a los hijos. ¿Por qué Dios nos llama como hijos? Para ubicarnos en una charla con el Padre sobre Jesucristo. Porque necesitamos la revelación de Jesús que el Padre nos da para los últimos tiempos. Entonces, primero Dios restaura nuestra intimidad con el Padre, restaura nuestra identidad de hijos. Y una vez que somos hijos, Él puede edificar una iglesia para los últimos tiempos. Si hasta acá Dios te ha hablado mucho de paternidad y de que sos hijo, que sos hija, que Él te ama, prepárate, porque ahora Él te va a revelar quién es Jesús y sobre esa roca Él va a edificar algo profético tremendo que viene. Lo tercero que declara Jesús es, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo tercero que Jesús nos da, número uno, para los que tienen la revelación correcta, es identidad sana. Número dos, es propósito. Y número tres, nos promete victoria en medio de la persecución. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta charla de Jesús la está teniendo en Cesarea. ¿Saben que Cesarea de Filipo era una ciudad tomada por los romanos, totalmente pagana? Yo estuve ahí hace poco tiempo en Israel y de hecho había un lugar donde más adelante sacrificaban a los hijos de Dios, a los primeros cristianos, los tiraban desde un lugar como un sacrificio a los dioses romanos. Y ese lugar lo llamaban las puertas del Hades, las puertas del infierno, porque ahí empujaban y tiraban a los cristianos. ¿Y qué está diciendo Jesús? Los que tienen revelación correcta de quién soy yo según el Padre, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. O sea, la persecución no podrá contra ustedes. De vuelta, ¿qué es esta charla? Solo aquellos que tienen la revelación correcta de Jesús podrán mantenerse en pie en la hora que viene. Verso 19, Jesús dice, y a ti te daré las llaves, dice, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo cuarto que Jesús le da a alguien que tiene la revelación correcta de Él, dada por el Padre, es autoridad. Yo te doy llaves. O sea, no solamente te voy a dar identidad, no solamente te doy propósito, no solamente te prometo victoria en medio de la tribulación que viene, sino que te doy llaves. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Te voy a hacer, Pedro, un hombre poderoso y voy a hacer una iglesia poderosa. ¿Por qué somos una iglesia poderosa con identidad sana, donde Dios está edificando, donde hay promesas de victoria en medio de días difíciles como los que tenemos y Dios nos da llaves? ¿Por qué está pasando esto? Porque tenemos la revelación correcta de Jesucristo. Por eso es tan clave. Ahora, ¿cómo obtener la revelación correcta con Jesucristo? Entrando en intimidad con el Padre. O sea, te resumo lo que estoy hablando. Jesús le dice a Pedro, porque el Padre te mostró cómo soy yo ahora te voy a dar identidad, propósito, victoria
y autoridad. Y de vuelta, ¿qué es Apocalipsis? La revelación de Jesús que el Padre nos da. Por eso Dios le está dando autoridad, llaves, Dios le está dando propósito. Dios, cuando uno tiene esta revelación de Jesús que el Padre nos da, se transforma en una iglesia tremendamente victoriosa en las dinámicas de los últimos tiempos. Si no comemos esta palabra, no podremos ser esa iglesia victoriosa. Filipenses 3:8. Pablo entendió tanto esta verdad que dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, Pablo dice: yo entiendo que lo más importante es tener una revelación fresca y poderosa de quién es Jesús. Tomo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios tiene que despertar un hambre en nuestro corazón por la excelencia del conocimiento de Jesús, por revelación. Tenés que pedir revelación, tenés que leer los evangelios, tenés que leer Apocalipsis, tenés que leer las cartas, el Antiguo Testamento y buscar a Jesús. Solo la iglesia que tiene la revelación correcta de Jesús va a poder estar de pie en los últimos tiempos. Este es un tiempo donde el Señor quiere revelar su belleza, su gloria. Dios quiere mostrarnos, apagó todas las luces alrededor para que lo podamos ver a Él y encontrar su carácter, su liderazgo. Yo estoy estudiando tanto en estos días en la palabra porque Cristo es la palabra y tu relación con Cristo es proporcional a tu relación con la palabra. Y la revelación de Cristo que vas a tener es proporcional a la relación que tengas con la palabra, en intimidad con el Padre, en intimidad con el Espíritu Santo. Cuando vos entras en este diálogo, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame a Cristo en la palabra. Padre, háblame de Jesús en la palabra. Y cuando tenés esta revelación, porque yo te quiero animar hoy, apaga las redes, no te metas en las redes, metete en intimidad. Deja un poco todo lo que está pasando y metete en estos días a crecer en tu revelación de Jesucristo, porque tener una revelación clara de Jesús será vital para la iglesia de los últimos tiempos. Antes de orar, en este próximo sábado, quiero hablarte de cómo crecer en la revelación de la belleza, el carácter, las emociones y los planes de Jesús. ¿Cómo crecer en esto que estoy hablando? Poder darte algunos consejos prácticos, pero te quiero animar a eso, que puedas meterte en intimidad, subir al monte de intimidad y buscar al Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través del ayuno, que pidas: Padre, revélame a Jesucristo. Y Él te va a dar identidad, y Él te va a dar propósito, y Él te va a dar victoria en medio de todo lo que viene, y Él te va a dar autoridad para atar y para desatar. Por eso quiero orar por tu vida. Y quiero pedirte que ahora, cuando terminemos este devocional, puedas adorar y hacer lo que hizo Pablo. Es decir, todo lo tomo por basura. Yo quiero conocerte más y quiero crecer en la revelación de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos a Jesucristo. Yo te pido para mi vida, para todos los que están mirando, para la iglesia. Oh Señor, rasga todo velo. Que se caiga el velo, como dice 1 Corintios 3, y que podamos verte, que podamos ver tu gloria. Yo te pido que se despierte pasión por las Escrituras, pasión por tu belleza, pasión por Apocalipsis, pasión por tener la revelación correcta de Jesús. Hoy renunciamos a todo evangelio heredado por el hombre. Hoy renunciamos a todo lo que hemos conocido solamente por el hombre, cuando el hombre nos estaba invitando a tener una revelación fresca, poderosa y genuina de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que abras los ojos, los oídos y despiertes el corazón de tus hijos a una revelación fresca y poderosa de tu persona para todo lo que viene. Profetizo, lo puedo ver en mi espíritu, una iglesia que está tan enfocada en ti, que va a descubrir tesoros en medio de esta tormenta, que en medio de esta pandemia va a entrar en intimidad, se va a rasgar el velo y van a poder ver tu gloria como nunca antes. Y después, venga lo que venga, pase lo que pase, se mantendrán en pie para todo lo que viene. En el nombre de Jesús, levanta una iglesia victoriosa con los ojos fijos en ti. Que esta tormenta, Señor, sea eclipsada por tu belleza, por tu gloria. Despierta hambre por tu palabra. Despierta hambre, Señor. Hambre y pasión
por más revelación de Jesucristo. Renunciamos a todo evangelio heredado por el hombre y te pedimos una vez más, revélanos, Padre, a Cristo. Entramos en esta conversación poderosa contigo. Revélanos a Jesús. Danos autoridad, danos identidad. Edifica sobre una iglesia en los últimos tiempos que tiene los ojos fijos en ti. Te damos toda la gloria de este tiempo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, te bendigo y ahora te pido que lo adoremos a Él. Y mientras estés clamando, ahora para todo lo que estás haciendo por unos 10, 15 minutos y pedirle, Padre, revélame a Jesús, raja todo velo, dame revelación de tu Hijo Jesucristo. Todo lo tomo por basura para conocerle. Y mientras lo estás haciendo, Dios te va a sanar la identidad, te va a dar propósito, te va a dar victoria en esta hora y en todo lo que viene. Y te va a dar autoridad, llaves para atar y desatar en esta generación. Yo te bendigo y vamos juntos a orar. Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor, quiero más, Señor. Te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie. No hay nadie como tú. Siempre quiero más, siempre quiero más tu infinito amor. Quiero más, Señor, oh, oh, oh. No puedo escapar, oh, no puedo escapar, pues te he podido. Ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú. Yo quiero estar.
estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú. Palabras de vida, y unges mi cabeza, preparas una mesa con tu dulce voz, haces calmar mi interior y unges mi cabeza, preparas una mesa con tu dulce voz, haces calmar mi interior.
quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Solo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Despiertas nuestro corazón. Y unges mi cabeza, preparas una mesa es calmar mi interior. Tú unges y unges mi cabeza, preparas una mesa con tu dulce. Haces calmar mi interior. Solo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Solo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Solo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Solo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abre el camino y despierta mi corazón. Tú despiertas mi corazón. A tu belleza, Jesús, tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí. Amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí. Tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí. Siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí.
estás cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Solo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Tu amor abrió el camino y despierta mi corazón. Despiertas nuestro corazón en tu belleza, tu imagen, tu hermosura, tu amor siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí. Siempre gana sobre mí, tu amor siempre gana sobre mí.